Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Ya vieron en dónde estamos? Sí, así es. Hoy tocó consulta y qué creen, el día de hoy va a haber un tianguis, un vega tianguis, y les vamos a mostrar la variedad de cosas que hay. El día de hoy me acompaña Nati, Hola. Denise y mi esposo, pero está por el otro lado. Miren lo que encontró Nati, un caracol. Dile. Mami, no quiero. ¿Qué se está moviendo? Como vieron, en la mañana estaba llueve y llueve. Vean ahorita. Qué bonito sol. Ahora sí enséñenme al gato. Ahí llega un colibrí a tomar agüita. No sé si lo alcancen a ver. Aquí en esta estación venden champús y jabones orgánicos. Estos son maquillajes y también son orgánicos, están hechos a base de maíz y jengibre. Aquí cremas de cacahuate, también son artesanales. Y esos son los sabores: cacao, coco, café, sin endulzar y arándano. Esos son postres. Aquí venden chocolate de cacao. Miren estos. Esos son confitados. Aquí de pasas, avellanas, arándanos y grano de café. Estos son yogures de soya, también hay de varios sabores, de fresa, nuez, frutos rojos, naturales, zarzamora, y pues también son veganos. Elaborados con ingredientes 100% naturales. Mira, aquí son unas salsitas de ajonjolí, girasol, almendras, son aderezos. Son gorditas de masa azul, tengo guisados de soya al pastor, tengo esta, ¿cómo se llama? Setas, jamaica, a la mexicana, rajas, champiñones, papas con chorizo vegano. Te los voy a mandar al de la panadería, okay. Se me borra. ¿Qué es esto? Es una línea de cacao 100% mexicano, cacao chiapaneco. Es cacao chiapaneco. Cacao que se exporta a Francia y se exporta a Japón. La ancestral que lleva el cacao, el enfoque hacia la salud. Utilizarlo como una alternativa para cuidar nuestra salud, estar en buena condición. ¿Vale? De frutos rojos y manzana canela. Son deshidratados naturales, 100% libres de azúcares añadidas y edulcorantes. Entonces son aptas para personas diabéticas, hipertensas, gente que queremos cuidar la figura, cuidar de nuestra salud. Y en un momento vamos a tener bebidas de cacao. Ah, muy bien. Atole de cacao e infusión.
Este se llama textuino. Está elaborado a base de cereales germinados. Tenemos café de cereales germinados y pinole, que no es de maíz. Es una combinación de cereales especiales. Muy rico todo. Gracias. Naturales, por aquí tenemos el champú de coco, que es para hidratar y suavizar la piel, el de bergamota, que es para evitar la caída del cabello, pero para un cuero cabelludo con resequedad, el anticaída, que aparte de evitar la caída te ayuda a acelerar el crecimiento de tu cabello, y el tradicional de hierbas, que es para promover el nacimiento del cabello, evitar su caída a la vez que te lo suaviza. Las cremas corporales súper hidratantes de semilla de uva, rosa mosqueta y almendras. Esta es enriquecida en antioxidantes, esta es regeneradora y este es ultra hidratante. Y tenemos el exfoliante de nuez corporal. Se puede utilizar facial también, evitando el área de ojos y de cuello. El desodorante de piedra de alumbre, que se puede utilizar en axilas y en pies, es muy efectivo. Cualquier mal olor lo neutraliza. Los jabones artesanales valen 50 pesos, tenemos de baba de caracol, de café con mandarina, carbón activado, avena y miel, frutos rojos, caléndula, romero y semilla de uva. Tónico de bergamota, ese sí tiene un químico que es el minoxidil, que ayuda a acelerar el crecimiento de la barba o pudiera ser también del cabello. Para zonas específicas, no se aplica en todo el cabello, sino en zonas específicas donde queramos que nos crezca el cabello. Las temas aclarantes, que son para quitar manchas, paño, melaza. En una semana tú ya ves tu piel más alisada, más limpia. Y aquí tenemos la crema antiedad, que es enriquecida con ácido hialurónico, colágeno, elastina, vitamina E. Tenemos también aquí nuestro serum de ácido hialurónico, contiene lo que son las células madres, vitamina E, colágeno, elastina. Este lo vendo yo como contorno ojos y contorno boca. Aceites esenciales relajantes: mandarina, rosas, bambú, menta, lavanda, esto es manzana, canela y me parece que también traigo de bambú. De aquel lado tenemos tratamientos capilares, también para hidratar. Es un tratamiento que se aplica después del baño, pero a la vez lo estás cuidando, tratando. Te cierra puntas, te sella y te evita el frizz. Exfoliante de carbón activado para pieles con acné, con granitos. Y esto es un repelente natural de mosquitos con citronela romero. Así, este es un tratamiento también para el cabello nuevo. Es un nuevo producto, por eso todavía no tiene etiqueta, pero es también para evitar el frizz y se aplica después del baño con el cabello mojado. Ah, ok, como crema para peinar. Vendemos baos, que es pura comida internacional vegana. Tenemos por ejemplo el falafel, si gustas probarlo, es una croqueta de garbanzo con habas, cilantro y perejil. Tenemos la pita casera, tenemos el duner, estilo turco-alemán, que es la pita casera con un hummus de chipotle, tiene col, lechuga, cebolla caramelizada, vinagreta de pepino, tiene falafel y jitomate, y está súper súper rico. O tenemos para esta degustación el bao de chocolate, que es un chocobao nana, que es plátano macho con cacao. Y ahora sí, los voy a llevar a la panadería vegana para que vean qué rico pan venden aquí. Miren aquí. Qué ricos panes, miren. Este cuernito de almendras está deliciosísimo, ese ya lo probé y está riquísimo. Por este otro lado hay helado. También igual vegano. Hola, mira, yo me especializo en sustitutos vegetales de carne, para que la gente
tenga alternativas, siempre 100% libres de crueldad, en su hogar, y que sea accesible para todos. Sí. Puedes encontrar productos de jamón, salchicha, chorizo, quesos, yogur, pero todo está 100% libre de origen animal. Mole coloradito, barbacoa y mole verde. Ah, ok. Chorizo de garbanzo, queso para nachos de yaca, queso para de papa y ya. Okay. Sí, ahorita va a salir el aguachile. ¿Y de qué son? ¿De seta? ¿O qué es? Yaca. Yaca, ah, yaca. Ok, muy bien. Mi esposo. Hola. Y pues ya nos vamos. Tenís una novia. A ver, ¿de cuál compraste? Un conchito. ¿Y tú, Nati? Yo. Un cuernito de. De Nutella. Quesitos. Son de papa con aceite de coco. Es tipo queso mozzarella. Me compré unos taquitos de masa azul, de champiñones y de rajitas. Popotes ecológicos. Son dos y traen su cepillito para lavarlos. ¿Denis? Hola, hola, pues ya estoy aquí, ya llegamos a la casa. Ya estuve trabajando un rato, más que vengo ya para despedirme de ustedes. Y pues les muestro ahora sí bien lo que compramos. Si escuchan ruido por el fondo es que estaban viendo una película, mis niñas. Esos son los popotes. Son de material reciclado. Son dos y vienen con su cepillito para lavarlos. Y aquí también está vinagre de manzana orgánico. Este no es como el que venden en las tiendas ni supermercados. Este es más dulce. El otro es más ácido y este está un poquito más dulce. Y me compré esta salsita. Es de ajonjolí con cacahuate y está bien picosita. Esta es una cremita que me encargó mi mamá. Una crema facial para el día y para la noche. Está hecha de avena, aceite de arándano, extracto de tamarindo, pasto de trigo, vitamina E, aceite de uva. Y regenera, nutre y previene el envejecimiento prematuro, devolviendo la vitalidad y belleza a su piel. Es esta. Así es como se ve por dentro. La verdad no tiene un aroma. Realmente huele como a semillas, no tiene un aroma así perfumado. Y pues esta es la cremita. Y pues el tianguis, el Vega Tianguis, se pone una vez al mes ahí mismo en el centro naturista. Y pues hoy me tocó, buena suerte de que me haya tocado mi consulta. Y pues quien tenga la oportunidad de ir y comprar productos de consumir, la verdad sí, sí valen la pena. Y pues espero que les haya gustado este video. Espero verlos pronto. No olviden suscribirse, darle like y activar su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. Y les dejo mi Instagram para que vayan y me sigan por allá. Nos vemos pronto. Bye.